conocida como Mel C, o la deportista de las Spice Girls, está de visita por nuestro país para promocionar su nuevo trabajo discográfico, Beautiful Intentions. Hoy precisamente ha ofrecido una rueda de prensa para decir lo estupendo que es el disco y acabar con los rumores de malos rollos entre las chicas picantes. Así que, señores, que quede claro de una vez, las cinco se llevan estupendamente. Aunque también es cierto que lo vivido con las Spice Girls no puede repetirse. Gracias a Dios, pensará Carlos de Inglaterra. ¿No recuerdan cuando le tocaron el culo en su 50 cumpleaños? Miren, miren. Miren la mano de la Spice pelirroja, ¿eh? ¡Toma palmadita! El mosqueo que se pillaría la Camila. Por si no tenía suficiente con su cara de caballo, una semana también con cara de perro. Zanjado este polémico tema, Mel aprovechó para sonreír, posar y decir unas palabritas en español. Lo siento por la tardanza. Qué chica tan educada, ¿verdad? Lo siento por la tardanza. Fernando Gil estuvo allí y también lo sentiría muchísimo. Buenas noches, Fernando Gil. ¿Qué tal, gente de España? Hola, Eva. No sabes hasta qué punto estás equivocada. ¿Pero cómo equivocada? Si el otro día me montaste un numerazo por llegar un minuto y medio tarde, ¿qué pa' qué? Es que ella no ha llegado tarde a mi cita. Fue puntual como un reloj suizo. ¿Verdad, darling? ¿Pero cómo que tu cita, Fernando? O sea, vamos a ver. ¿Ya te has enamorado otra vez? ¿Ya te has enamorado? Si es que no puede ser. Cada vez que te mandamos a hacer entrevistas a una estrella internacional te quedas atontado, babeando. No puede ser, Fernando. Pero esta vez es diferente, Eva. Ella me quiere, me lo ha dicho. I swear to God. Además, tengo pruebas. Compañeros de VTPs, video in, audio out, music in the middle of the Mel C, I love you too. Tras haber entrevistado a estrellas del panorama internacional, este programa se ve en la urgente necesidad de volver a contar con mis servicios. Y aquí estoy yo, con la dura tarea de conseguir una entrevista con uno de los ídolos de mi juventud, Mel C, la ex Spice Girl deportista. Hey, what you looking for? Tu nuevo álbum, todas las canciones están impregnadas de sensibilidad. ¿Has pasado de ser una chica picante a una chica dulce? Well, I don't think you've listened to my album. Have you? Yeah, but... No, you haven't. Have you listened to Beautiful Intentions? No, you haven't, have you? This album, like all Mel C albums, is quite dynamic. There are sweet songs, like First Day of My Life, but a lot of the tracks on the album are quite rocky and they're quite tough. En uno de los videoclips sale mucha gente haciendo deporte. ¿Sigue siendo tan deportista como antes? I think I will always be sporty at heart. I love to work out. I keep fit. I go to gym, as I can see you do yourself. Yeah. Yeah. Can I? Oh, yeah. Maybe you have to do some more push-ups. Creo que Victoria se ha casado con Beckham y viven aquí. ¿Tú crees que podrías quizá unirte a un hombre tan atractivo y elocuente como yo? You are very gorgeous, but I have a boyfriend who is very big and I don't think he would be very pleased with that. Okay. ¿Y a ti te gusta el ajo? I do like garlic and a friend of mine, Victoria, shares my love of garlic. ¿Sabes alguna palabra en español? One or two. ¿Nos puedes decir una o dos? Te quiero. We have to talk with your boyfriend now. Ahora que no nos oye nadie, puedes contestarme libremente, de verdad, ¿por qué se disolvió Spice Girl? Because we knew about you and we all really fancied you, so we fought so much over who was going to like pursue you, and that was the end of the Spice Girls. Lo sabía. Bueno, Mel, muchas gracias. He disfrutado tanto como tú. Que lo sepas. Quería desearte suerte en tu nuevo trabajo y antes de irme, quería enseñarte mis talentos para, pues, ¿acaso algún día en el futuro quieres hacer un dúo conmigo? Love me tender, love me sweet, doobie doobie doo. Nice lyric change. ¿Eh? Hey, para que no me olvides. Rock, you rock. I will always loving you, and I always will. Adiós. Oh, baby. Loco.
Vaya, me ha dejado alucinadita, Fernando. He de reconocer que el reportaje de hoy es de lo mejorcito que has hecho últimamente. Aunque también, igual te digo lo uno que te digo lo otro, ¿eh? Mel, yo creo... No quiero herirte, Fernando. Pasa de ti, lo ha dejado claro. Tontería, se hace la dura. Pero, vamos a ver, o sea, mira lo que ha dicho en un encuentro digital del mundo. A mi novio no le haría gracia que pensara en un hombre español. ¿Entiendes ahora lo que te quiere decir? Quizá que me cambie la nacionalidad. Bueno, está bien. Hay miles de atractivas e inteligentes mujeres esperándome en el portal de mi casa haciendo cola. ¿Haciendo cola? En el portal de mi casa. ¿Inteligentes? Sí. No sé, pero mira, lo veo complicado. De todas formas, no pierdas la esperanza, ¿eh? Que seguro que alguna mujer, vete tú a saber, igual te quiere. La máquina del portal. Muy buenas noches. La de Fernando. Coger un número. Se me ha olvidado ponerle papel ahí, gracias. Corre, Fernando.